en una exposición y paseamos ante sus cuadros. Colores, a veces agresivos, muchas veces muy contrastantes, en otro caso, prácticamente sin color. Formas que se transforman, otro con muy pocos colores, consiguiendo efectos extraordinarios, como este caso, este mucho más agresivo, ya lo veis. El movimiento se lo hemos dado nosotros. A veces costumbrismo, cosas que ocurren, que los pintores las llevan a los cuadros. Mira, en este caso formas abstractas, se nota que es algo antiguo, con colores casi parchís. En este caso, una buena juerga musical, con colores también vivos, con formas silueteadas. En este caso, transformando los colores con una cara verde y un violín amarillo, algo extraño, que no es lo habitual. O en este, formas, colores vivos, líneas, nunca mejor dicho, formas geométricas. Todo cabe en una exposición y todo cabe en este concierto. Muy buenos días, bienvenidos a la Fundación Juan March, donde vamos a hacer uno de los conciertos que esta fundación lleva haciendo desde hace más de 40 años. Fue la primera que empezó haciendo conciertos para vosotros en toda España y que sigue manteniéndolo ininterrumpidamente desde entonces. Tenéis la suerte de haber podido acudir a un concierto como el de hoy. Ya veréis que es un concierto verdaderamente extraordinario. Además, hoy lo estamos grabando para que lo pueda ver el mundo entero. Sí, porque sobre todo en Latinoamérica y en institutos que no pueden venir a este concierto, podrán en la página web de la Fundación poder ver este concierto que, como veis, tiene que ver con la música y con la pintura. La pianista, los protagonistas son el piano, las proyecciones, nuestra pianista Karina Chizova. En la cabina, además, tenemos a dos Guillermos, a dos Ángeles, a Josemi, a Mario y Sonia. Os vamos a pedir, por favor, eso sí, en el comportamiento en este concierto, que dura menos de una hora, que sea absoluto silencio, absoluto, para que no se mezcle ningún ruido con el de la música, porque vais a ver que merecerá la pena. Atención, sobre todo, ojo al oído, oído al ojo. El título del recital es Música y pintura, conectar los sentidos. Bien, estamos, como bien veis, en un concierto, pero también en una exposición. El músico Mussorgsky fue a la exposición de Hartmann, que era un pintor amigo suyo, y cuando salió pensó que estaría bien componer la música para un concierto. Mussorgsky, después de dar un paseo por la exposición, la música, por cierto, que hemos escuchado para empezar la exposición, se paró ante el primer cuadro. Aquí lo tenéis. La cabeza de un gnomo aparece por encima de una especie de biombo, una cara de ojos exaltados, saltones, parece que quiere asustar, no sé si está de puntetas viéndolo. No es el cuadro, esto es el único grabado que se conserva de aquella exposición. Para este gnomo, este señor llamado Mussorgsky, su amigo, su querido amigo, ideó un motivo musical grotesco y potente con clara intención de asustar. Más tarde se encargó de desarrollar este invento, este motivo, rematándolo en una pieza bastante más larga, siniestra, sobre todo sobrecogedora y llena de contrastes. Lo que le interesaba era precisamente lo mismo que había hecho ese gnomo, asustarnos, algo parecido a eso. Una música que describe al gnomo de una manera diferente al cuadro, pero igual de eficaz. Así que entre el pintor y el músico consiguen que el gnomo esté vivo. Thank you.
Bravo. Bravo. Difícil tocar esto. Pocos pianistas son capaces de hacerlo. Bien, precisamente de esto trata nuestro concierto, de conectar el ojo con el oído a través de estos 5 capítulos. El ojo inspirador, impresionismo y metamorfosis, minimalismo y blues, interacción y ritmo y calor. Como menciona la profesora Isabel Domínguez, que es la que ha escrito la guía didáctica que está colgada en la página web de esta fundación y que recomiendo encarecidamente que miréis, ahora me dirijo también a los profesores, por favor, es una guía que se ha confeccionado para preparar este concierto, pero casi sobre todo para después poder volver a ver en qué ha consistido el concierto, escuchar las músicas, ver los cuadros, porque esto es una actividad que no debiera terminar en este concierto. Pues bien, dice Isabel Domínguez en esta guía, música y pintura se han aliado en este concierto exposición para guiarnos en una experiencia intersensorial en la que podremos observar cómo la expresión personal del artista se concreta en imágenes y se sublima con la música. Nuestro primer capítulo, El ojo inspirador, nos quiere decir que unas veces la música inspira al pintor, otras al revés, es el ojo el que manda al oído los secretos los códigos secretos de su lenguaje. El pintor ruso Chagall, tan famoso, veía violinistas por todos lados. Hombre, la razón es que por entonces el pueblo ruso judío tenía el violín como el instrumento típico, instrumento propio, era todo un símbolo para ellos. E incluso en una película muy famosa del año 71, que es El violinista en el tejado, sale un violinista, como el de Chagall, yo creo que se inspiró la película precisamente en este cuadro, que toca la intemperie. Y eso es como una metáfora de las vidas inestables de las comunidades judías en Rusia. El compositor George Crumb, americano, tornó su mirada a los frescos de Chagall. Tienes que tener en cuenta que en el Metropolitan, en el Gran Teatro de Ópera de Nueva York, está todo pintado por Chagall, por este pintor. Pues Crumb miró y no pudo por menos que imitar en un piano los sonidos de aquellos violines.
Bravo. Seguramente os habrá sorprendido la manera que hay en un momento de tocar dentro del piano, es decir, tocando las cuerdas del arpa, que así se llama, del arpa del piano, con los dedos, como ha hecho ella, como viene la partitura que se debe hacer para imitar precisamente los sonidos del violín. ¿Cómo funcionaba esto? Sí. 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 Esto es, si no le da el pedal, hay un pedal que sostiene la duración de las notas, pero si le da, mirad cómo sonaría. Son efectos que se utilizan muchísimo en la música del siglo XX, e incluso si marca un acorde con las manos y luego le da, lo que suena es el acorde. Sí, se mantiene todo el tiempo que quiere ella, hasta que levanta. Con una sola mano es capaz de hacer todo ese tipo de cosas, que son experiencias que se consiguieron con la evolución de la música en las músicas, en las composiciones del siglo XX. Mirad, ahora pasamos al cuadro del Pelele de Francisco de Goya. Sí, algo parecido le pasaba a Goya con su ojo que se fijaba en lo que pasaba por la calle, igual que había hecho antes el anterior pintor. En las fiestas de Madrid, ahí estaba Goya, que observaba las majas y los majos, que es como se llamaban, ya veis, este tipo de traje popular que se utilizaba, cómo jugaban a la gallina ciega, iban a merendar a la pradera de San Isidro, y si alguno hacía una trastada, pues le hacían esto, lo manteaban, como se suele hacer ahora también al final cuando se gana alguna gran competición deportiva. Bueno, en este caso lo están haciendo con un pelele, es decir, con un muñeco que están manteando como un juego que se hacía entonces, ¿no? Enrique Granados, que era un enamorado de la pintura de Goya como tantos otros, por cierto, ahora en el Museo del Prado hay una exposición tremenda de los dibujos de Goya que es alucinante. Yo creo que si no habéis ido a verla, lo recomendaría, porque hay que echarle mucho tiempo, porque son muchísimos, buenísimos, parece una especie de periódico de ilustración de lo que ocurría entonces, de cómo veía el ojo, tremendo ojo de Goya. Granados, que tenía un ojo para la pintura muy parecido al de Goya, le dio a su música, precisamente una música que se llama igual, el pelele, este gracejo de los bailes de las majas y los majos. ¿Veis el ritmo que tiene este tema, que luego se repite muchas veces? El tran, ta, ta, tan, tra, ta, tan, ta, ta, tan. Parece que el ta, ta, tan fuera una especie de taconeo. Tran, ta, ta, tan, tra, ta, tan, ta, ta, tan, que simula algo de los bailes de las majas y los majos cuando iban ahí a la pradera, en las fiestas de San Isidro, en las fiestas de San Antonio, etc. Es un ritmo, la música popular, que es refinada en el piano. Atención, porque esta pieza de Granados, que tocaba él, que era pianista, el gran compositor español, ya veis que cruzó del XIX al siglo XX, pero es una de las piezas más difíciles que hay para el piano. O sea, Karina no sé si me odia por haber seleccionado esta pieza. Bueno, me odia y me quiere a la vez. Sí, a ella le gusta mucho tocarlo, pero vais a ver porque está en el límite de lo posible de lo que puede hacer un pianista. Por favor, concentración, seguro que sale airosa. Ahí tenéis el pelele. Thank you.
Impresionante. Karina Atizova, nacionalidad española, pero está nacida, atención, en Turkmenistán, por el mar Caspio. ¿Qué es eso? Preguntan por ahí. Pues sí, es la zona. Esto perteneció a la Unión Soviética durante un tiempo, muy cercano a Rusia. Su abuela era armenia y tiene, según me ha dicho, el 75% de su sangre es Lezgin, que es una etnia de 400.000 solamente ahí. Y que está por el Cáucaso. Sí, sí, ahí. Con 12 años fue sola interna a Moscú a estudiar piano. Y estuvo 10 años y en esos 10 años ya adquirió una técnica tan tremenda, pero siempre me dice que le gustaba España desde siempre. Decía, sí, sí, decía, yo quiero ir a España porque le gustaba todo el temperamento español, la pintura española, la música española, y se vino, el flamenco. Y dijo, yo me quiero ir a España, y llego aquí y ya no ha vuelto. Bueno, ha vuelto solamente a ver a su familia, es decir, que se ha quedado ya aquí. Nosotros encantados de poder compartir con una virtuosa del piano tan brutal como es Karina, como va demostrando en este recital, para ver si le podéis seguir la carrera, porque dentro de un tiempo estará ya tocando por todo el mundo y ya no habrá manera, ya no nos hará ni caso, ya veréis. Bueno, no siempre es el ojo el que inspira, sino que muchas veces hay coincidencias, situaciones que exploran todos los sentidos, independientemente. Formas que se ven como se transforman, pero que también se escuchan. Es, por ejemplo, una sensación de humedad o de viento se siente, se huele, se escucha, también se ve, se paladea. Son impresiones, son cambios. Al músico húngaro Ligeti, acordaos de este nombre, se hizo famoso hace muchos años porque eligieron su música como banda sonora de la película 2001, Una odisea del espacio, que no sé si habréis visto, pero que alguna vez veréis. Una película fundamental de la historia del cine. Es larga, es a veces lenta, pero es la primera vez que incorporaban que se hacían ensamblajes de naves en el espacio. Y la música, casi toda la música, es de este compositor húngaro tan genial que murió no hace mucho tiempo, llamado Ligeti. Sí, pues a Ligeti, como a todos los compositores, le gustaban estas cosas, ver cómo cambian los motivos, escuchar cómo se transforma la música. El oyente debe saber esperar, no precipitarse, porque parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas, las cosas van cambiando. Por ejemplo, el motivo de esta música que vamos a escuchar es... ¿Veis? Esto a una pieza heavy no hay ninguna distancia, es más o menos prácticamente lo mismo. Se podría haber hecho con una guitarra distorsionada exactamente igual. Esto se llega a un momento, pero para llegar ahí hay que estar escuchando algo que parece que siempre es igual, pero siempre es distinto. Y de paso veremos los dibujos del grabador Escher, un grabador que hace poco estuvo exponiendo ahí en la calle Arenal, en el Palacio de Gaviria, y había colas tremendas porque es el grabador más popular que existe. Y hace también una metamorfosis, que es unos cuadros que se transforman en lagartos, en abejas, en hexágonos, en pájaros, en peces, en cubos, y acaba en un paisaje. Así que metamorfosis con esta música del Ligeti. Thank you.
Buenísimo, buenísimo, Karina, genial. La pintura francesa de la mitad del siglo XIX, es decir, de hace ya dos siglos, experimentó un cambio radical. Llegaron los pintores y dijeron, basta ya de pintar contornos, de repintar escenas clásicas, basta ya de dibujar siempre de esa manera, hay que salir a la calle, al campo, hay que sentir las impresiones de la lluvia, de los árboles, de la naturaleza, el humo de las máquinas también. Las manchas y vaguedades de la naturaleza y las ciudades sustituyeron a las historias clásicas y el color se convirtió en el rey. Estamos a mitad del siglo XIX. A la música para piano de Debussy, que era más o menos otro francés parecido a los pintores, pero músico, le pasó lo mismo, se convirtió en una gran paleta de colores, de armonías de Oriente, a veces parece que hay chispas, brillos inesperados, palmeras de oro, fantasmas de luz, fuegos artificiales, granizo multicolor, fuentes de soles, yo qué sé, de todo. Es una música para crear placer, decía él. Mirad, si os parece bien, si alguno de vosotros se siente inspirado y le gusta pintar, le gusta dibujar, va a ser su momento. Sí, os vamos a pedir la colaboración solamente de dos. Pero esto tiene que ser... Pero hay algunas condiciones importantes para que... Esto. Primero, tiene que ser alguien que sea capaz de pintar rápido, de pintar a mucha velocidad. Primera condición. Segunda, tenemos aquí estos dos caballetes con papel y pinturas. Segunda, sí, un momentito, sí, sí. Ahora miramos a ver quién de vosotros, Pero tiene que ser, atendedme bien, tiene que ser alguien que sea capaz en 4 minutos de emborronar prácticamente el papel. Solamente hay ese tiempo, que es lo que dura una música que vais a escuchar. Pero tiene que ser con algo que no sea figurativo. No vale pintar una maquinita de tren o una muñeca o una casita o una montaña con unas nubes. No, tiene que ser algo abstracto. Colores, formas, movimiento, por supuesto, inspirado en la música. Y tiene que ser todo grande para rellenar porque si no, no lo vais a ver. Por lo tanto, tiene que ser algo expansivo, de mucho color, tenemos ahí las pinturas, sobre todo al principio prepararse y una cosa rápida, contundente, tapar casi todo el blanco y seguir los movimientos de la música. Si hay dos personas que se sientan con ganas de hacer esto, es su oportunidad. Muy bien, allí tenemos a una. Sí, cualquiera de vosotras dos, ¿quién quiere salir? Venga, pues, muy bien. Vale, estupendo. Gracias. Bienvenida, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Cómo os llamáis? Nora. Marta. Nora y Marta, muy bien. Primero, mirad, ahí tenéis las pinturas, Podéis empezar a mirar qué es lo que podéis coger, ir abriendo para que luego nos sorprenda, a ver si hay que abrir, cerrar, yo qué sé. El blanco no sé si te interesará mucho. Mira, a ver, primero, que mires. Bueno, esto lo vamos a hacer sobre una música de... Sí, sí, ¿vale? ¿Habéis probado? Sí. Todos los colores que queréis durante este tiempo. Pero antes, escuchadme, Antes tenéis que estar concentrados en lo que vamos a mirar, Muy bien, ellas se acercan. Muy bien, mirad. Miradme. Eso es. Primero hay una cosa. Vamos a escuchar 3 ejemplos para que no os sorprenda de la música que después va a sonar. ¿Os parece bien? Mirad cómo son para que os dejéis llevar también por la música, que es de lo que se trata. A ver cómo la música puede generar que estas dos compañeras hagan sus dibujos. El primer ejemplo que tenemos de esta música de Debussy, de este, digamos, pintor de la música, es esto. ¿Veis? ¿No? Hay como una especie de vibración, se nota, y donde aparecen, hay apariciones de sonido. ¿Lo notáis? Como si fueran, como si tiráramos casi pelotas de color a la plas, cha, 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 cha.
La música de Debussy es increíble cómo era capaz de pintar con el piano, ¿no? Eso es un ejemplo. Hay otro momento muy distinto en esta misma música, que sonará después, que es este. ¿Veis? En los dedos de Karina, casi si le pusiéramos un pincel, veríamos cómo hace esos recorridos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Mira, ya están las dos ya pendientes, muy bien. Y otro, muy distinto, un tercer ejemplo, que también va a sonar, para que veáis que hay de muchas, muchas posibilidades. Este es el siguiente, mira. ¿Veis? Es decir, no todo es tri-ti-ti-ti, sino de repente plan, 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 ahí se desboca todo pasión. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparadas? En el momento que vaya a acabar, ya dejamos después los colores. Podéis utilizar todos los colores que queráis. Preparaos bien para que no perdáis mucho tiempo y tenéis durante, y por supuesto, el oído bien abierto. ¿Seguro, queridas? Bien abierto el oído para ir siguiendo lo que nos va haciendo la música. A ver si conectamos y luego, por supuesto, la vamos a ver, ¿no? Bien, sí. ¿Preparadas? Dicen que no. No, no hay problema, no hay problema. Nosotros, los artistas, también Karina ha estado, antes de que llegáis vosotros, ha estado prácticamente una hora calentando, como los gimnastas, como los deportistas, sí, como los bailarines. Hay que estar durante mucho rato para tener los músculos para poder hacer después el pelele. Venga, ¿preparadas? Vamos ya. ¿Sí? Tampoco es necesario abrirlos todos, ¿eh? Sí, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bien. Abrimos los oídos. Empieza esta pieza de Debussy. 4 minutos, silencio. Thank you.
Bravo, Karina. Bravo. Bueno, me ha encantado estas chicas lo que han hecho. Mira. Ponte aquí al lado. Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las dos por haber subido. Gracias, gracias. Bien, mirad, buenísimas. Hemos tenido, como ya hemos tenido varios días, sí, pero yo creo que yo tengo que agradecer a estas dos compañeras que es que han dado con la idea, ¿no? Es que otros días no ha habido la misma posibilidad. Bueno, hemos tenido de todo. Mira, también lo que han hecho, ¿no? Algunos buenísimos, sí. Sí, pero estos han sido, los vuestros han sido extraordinarios, ¿eh? Esto lo vamos a guardar para tenerlos aquí listos. Esto fue del instituto de la otra vez, del martes pasado. Esto lo hicieron otros. Es decir, que tenemos varias... Pero estos que tienen mucho que ver, curiosamente, con la próxima exposición que se inaugura dentro de nada en esta fundación, que es de pintores americanos que hicieron este tipo de cosas y que fue una transformación de la historia de la pintura completa, ¿no? Entre los que se encuentran Rothko, Pollock, etcétera, que hacían algo parecido y que también se ponían música y estaban dándole lo que para aquellos ya adquiriendo ciertas músicas. O sea que lo han hecho muy dentro de lo que a nosotros nos parecía que podían hacer. Mirad, fijándose en Debussy, lo que hizo este pintor. ¿Sabéis por qué hizo esto? Porque la música de Debussy se llama Fuegos de Artificio. Esto que habéis visto. Por eso lo de esas explosiones de color que escuchabais. Y Edward Middleton Marigold hizo este cohete también con estos mismos ejemplos. ¿Veíais? El primer ejemplo cuando hacía el... ¿Veis? Cómo es la irisación, ¿no? Y las pequeñas apariciones de los puntos, ¿no? En el segundo ejemplo, Karina, que teníamos cómo caían las... Eso. Y las explosiones finales, ¿no? Chim, chom, chom, chim. No sé si uno miró al otro, si Debussy se fijó en Marigold o Marigold en Debussy, pero lo cierto es que dan una sensación, como lo han hecho también nuestras compañeras, magnífico, ¿no? Bien, bueno, aquí teníamos esta parte y ya pasamos al siguiente capítulo, el que hemos llamado Minimalismo y Blues. Las influencias de Oriente y de África en el arte europeo han sido fundamentales en el siglo XIX y XX, claro. Antes se estaba prácticamente con la inspiración de lo que ocurría solo en Europa, pero a partir del XIX ya se abrieron fronteras y Japón trajo líneas claras, paredes desnudas, a una Europa que estaba todas las casas llenas de cacharritos, todo lleno, todo repintado, y sin embargo los japoneses, como ahora, el arte minimalista, veías paredes completamente desnudas. Eso influyó muchísimo también en la pintura. Simplificó su lenguaje, a líneas, manchas, y la música hizo lo mismo, pocas notas y mucha repetición. ¿Veis? Esto, Piet Mondrian, que es uno de sus cuadros más famosos, aquí la Fundación tiene algún cuadro de Mondrian, esto se llama Composición 2 en rojo, azul y amarillo. ¿Veis pocas cosas? Colores parchís, figuras geométricas, y un compositor llamado Steve Reich, americano, que no os podéis imaginar el éxito que tiene, no os podéis ni imaginar. O sea, dentro no de la música pop, de la música popular que escucháis, pero dentro de otros términos, Steve Reich es el grandísimo maestro. Cuando ha venido a España a dar algún concierto con su grupo de percusión, la última vez que vino, daba la vuelta, no sé dónde tocó, si en Atocha, en el Reina Sofía, la cola para verle daba dos vueltas al museo, simplemente para que veáis que estamos hablando de un hombre de un enorme éxito que utilizó la música que se llama por desfase. Quiere decir que utiliza un motivo, pero poco a poco lo va moviendo y eso va transformando la música poco a poco. El motivo de lo que vais a escuchar es este.
¿Esto lo veis? Tocotacatico, toquito, catire, cotacataquito, cotecotaquire, cotacataquito, cotecotaquire, cotacataquito, cotecotaquire. Esto que parece que. Sin embargo, lo que pidió es que tocaran dos pianos. Uno hace exactamente lo mismo, pero el otro lo hace un poquitito más rápido, con lo cual se desplaza y empieza a formarse una transformación, justamente lo que pretendía, un desfase. Los dos pianos, uno es el que Karina va a tocar en vivo y el otro lo ha grabado ella, aquí mismo, con este mismo piano. Por lo tanto, vais a escuchar uno en los altavoces y otro el que toca ella. Y entre los dos es cuando se forma ese desfase que tanto le gustaba a Mondrian y que tanto le gustaba a Steve Ray. Así que aquí llega esta obra que se llama Piano Fase. ¿Veis? Esto lleva consigo un tipo de dificultad diferente para el pianista, porque la concentración tiene que ser tremenda, porque tiene que hacer lo mismo, pero un poquito, cuando digo un poquito, es un casi nada más rápido de lo que hace el otro piano. Entonces, mantener eso es una cosa dificilísima que, bueno, lo niquela nuestra Karina. Aquí tenéis esta pintura de Stuart Davis que tanto me gusta, lo he puesto en mi Facebook porque es que me fascina. Estoy enamorado de Stuart Davis, y no lo he podido conocer porque murió en el 64 y todo lo que pinto tiene que ver con el jazz, porque los esclavos africanos llevaron a América no solamente su alma improvisadora, también llevaron sus instrumentos, sus cantos, que se mezclaron con la música de los blancos y así es como nació el jazz. ¿Veis la coloración, la vibración del color brutal, el ritmo de las figuras, las formas de Stuart Davis son jazz puro? Del mismo modo que
que un ruso llamado, afortunadamente todavía vive, Nikolai Kapustin, que es un pianista extraordinario, estoy viendo montones de vídeos que tiene colgados en YouTube, él compone al estilo del jazz, pero compone música escrita, no improvisada. A lo mejor él la improvisa, pero luego la escribe para que cualquier pianista del mundo sepa improvisar o no sea capaz de tocarla. O sea que yo creo que componía con la misma facilidad improvisaba con la misma facilidad con la que pintaba Davis. Adelante con Kapustin. Karina, encantada de tocar esta pieza tipo jazz que ha escrito un ruso. Oh, Kapustin, me encanta, dijo la primera vez que hablamos de él, qué bueno, ¿no? Muy bien, ha llegado el momento de que colaboréis ya desde vuestros asientos en lo siguiente, en este tipo de relación, a ver si os parece bien. Os presentamos cuatro obras plásticas muy distintas. Cuatro obras plásticas que son un azulejo de la Alhambra, el gran monumento de Granada, un grabado del popular grabador Escher, es decir, el de las metamorfosis, el que hemos visto antes cómo se desplazaba. Después, un paisaje de Monet, el célebre impresionista francés. Y luego, un cuadro de Matisse, un cuadro muy famoso que es de la danza. Son estos cuatro cuadros. Y tenéis los azulejos, Matisse, Escher y Monet. Y ahora vamos a escuchar tres músicas de tres compositores. Un español, un francés y un húngaro. Escuchamos las músicas y la idea es que relacionemos qué música va mejor con qué cuadro. ¿Vale? O sea, lo escucháis, escuchad con atención y lo vamos relacionando, ¿eh? Por supuesto, sobra un cuadro. Hemos puesto cuatro cuadros y tres músicas, ¿no? Uno se descarta, uno sobra. ¿Qué cuadro irá mejor con qué música? Vamos ya con la primera, que es la siguiente, de Claude Debussy. Este efecto, primero vamos a ver con qué lo relacionáis, con esa vibración con los azulejos de la Alhambra, o ese efecto de danza que van haciendo los bailarines de Matisse, o quizá ese movimiento que se le supone a esas manos y esos puños que aparecen dentro, que salen de esa figura geométrica, o el movimiento de esos árboles. Ahora lo veremos.
Bien, tenéis ya hecho más o menos vuestra relación. Vamos con la segunda música, por favor, Karina. ¿Eso será el andalucismo de la Alhambra o será ese movimiento que parece también algo flamenco que hace los dos? ¿O es ese desperezamiento de los brazos y de las pezuñas estas que aparecen ahí? ¿O es también esa oscilación? Esta era nuestra segunda música para relacionar con lo cual. Cada uno tiene su manera de hacerlo y todas son exactamente igual de buenas, ¿eh? O sea que no, aquí no hay ninguna que predomine sobre la anterior. Y ahora vamos con el tercer ejemplo, si te parece. Es rematadamente difícil tocar esto, porque es todo, veis que es todo irregular. ¿Esto qué era? Que ya el viento se ha convertido en un huracán, o es ese movimiento que va teniendo ahí en esta parte tan agresiva, o es que la danza ya se ha convertido en una danza brutal, ya. O que son las apariciones de los azulejos. ¿Tenéis ya más o menos vuestra relación? Bien, entonces vamos a verlo uno a uno. Primer fragmento, escuchamos y luego vemos a qué la relación que hemos hecho nosotros, que no tiene por qué ser la mejor, ¿eh? Todas son buenas, pero esto es una especie de pequeño juego de relacionar ojo con oído. Vamos con el fragmento. Esa era la relación que hemos hecho nosotros. Os aplaudís los que habéis acertado. Veis cómo este cuadro de Claude Monet, Efecto de viento, tiene que ver con el viento en la llanura de Claude Debussy, según nos ha parecido a nosotros, pero no tiene por qué ser así siempre, ¿no? Porque además los dos eran amigos, etcétera, y hacían un tipo de arte similar. Levanté la mano los que habéis dado con este, que habéis coincidido con nosotros. ¿Tantos? Algunos se han sumado ya a esto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, no voy a contar ahora porque, pero bueno, había una mayoría abrumadora que hemos tenido la misma idea, lo cual, bueno, está bien. Vamos a ver, si os parece, el segundo fragmento.
El ejemplo musical pertenecía a este otro, junto con Granados, el del Pelele que escuchábamos antes, con Isaac Albéniz, otro de los monstruos de la música española que todos los pianistas del mundo matan por tocar. Que sepáis que la música de Albéniz es una de las más universales que existen y que tiene una obra que se llama Azulejos y se inspiró en los azulejos de la Alhambra. Por lo tanto, nos ha parecido que esta coincidencia podía venir bien, aunque cualquier otra puede ser. ¿Alguien ha tenido también esta misma coincidencia? ¿Sí? Menos, pero muchos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y ya vamos con el tercer fragmento, a ver, este parece que es más obvio. Vamos allá. Bravo, Karina, bravo. Nos confesaba Karina que este fragmento que ha tocado ha tardado más tiempo en montárselo que todo el resto del concierto. O sea, este poquito. Este decía que es un sufrimiento porque se llama desorden, porque es todo desordenado, pero todo está escrito. Entonces, todo es parecido, pero todo diferente, que es lo peor que te puede ocurrir a un intérprete. Entonces, este fragmento que lo toca, que si Ligeti te escuchara, diría, Dios mío, Karina, se arrodillaría a tus pies. ¿Eh? Ahí tenéis este compositor, el que antes comentábamos, el del 2001, La Odisea del Espacio, Georgi Ligeti, con este desorden de sus estudios para piano, y Escher, el gran grabador, el de la metamorfosis de antes, que es el que había hecho esta cosa tan agresiva de contrastar el poliedro este con los brazos que aparecen por allí de monstruos o de lo que fueren y que hemos creído que estaba bien. Pero también con la danza de Matisse hubiera sido. ¿Pero quién ha coincidido también con este? Todos. Vale. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido este pequeño juego que hemos querido hacer para que relacionemos. Y ya pasamos al último capítulo, el que hemos llamado Ritmo y Calor. Nos despedimos, eso sí, a todo ritmo, pero con un piano bien calentito. Ahí se va preparando Karina para esta pieza final, que es también tremenda. Porque la aportación de la música latina al repertorio del piano moderno le dio humanidad a la música, ha sido decisivo también. Igual que la aportación de la plástica latina a la abstracción moderna dio humanidad al arte, es decir, que todo lo latino ha añadido humanidad en el arte y eso ha sido muy de agradecer. El pintor Kandinsky, uno de los grandes genios junto con Picasso de la pintura del siglo XX, decía que unas líneas salvajes, casi enloquecidas, se dibujaban frente a él. Él veía cómo se aparecían sus líneas y cómo también las escuchaba. Las mismas que dibuja el compositor argentino Golijov para impulsar con energía el ritmo y calor de su pieza que se llama Levante. Thank you.
Karina Dzidzova, bravo. Gracias. Gracias. Bye bye.